Mira, José, antes de que hables, porque ya sé que te trabas. Ya estoy enfadado de que este pinche Tracalosa Velo. Ya estoy enfadado de que cada que sube le tengo que poner en su madre. Entonces, el güey se siente muy extremo. Ok, le voy a dar la oportunidad que se presente con el mejor rudo de todo el país en una lucha extrema aquí en la Arena Verdugo Nace el próximo domingo. A ver si es cierto que muy cabrón. Y de una vez, que ponga el cometa ahí para que lo enseñe y yo me voy también con el demonio. 2-2 en lucha extrema. Próximo domingo aquí en la Arena Verdugo Nace. A ver si es cierto que el güey es muy extremo. A pesar de las inclemencias que vimos hoy por parte del clima, vemos una lucha en parejas frente a lo que fue Tracalosa, fue también Cometa Galáctica, haciendo equipo con lo que fue el demonio segundo. ¿Y qué más pidió? Una exigencia, un mano a mano. A mí me enseñó mis profesores, mi padre y el señor Roberto Paz, de que ante cualquier inclemencia, de todo modo, la función debe de continuar. Y así es, aquí en la Arena Verdugo Nace, a pesar de que llueva, truene y relampague, siempre, cada domingo, estaremos aquí presentes. ¿Qué me puedes decir sobre el aniversario que se vio en la Verdugo, en la Verdugomanía? ¿Cómo te sientes de estar en ese, que cumpla más aniversarios esta empresa? A pesar de que muchos quieren vernos destruidos, la verdad es que la Arena Verdugo Nace y la empresa ABN sigue caminando paso a paso. Vamos a paso lento, pero vamos creciendo. Eso es lo más importante. De ahí en más, nos quieren ver abajo, nunca lo van a poder ver. Al contrario, quien nos mantiene son muchos ángeles los que tenemos ahí arriba. Y a pesar de tanto detractor que tenemos, la Arena Verdugo Nace siempre va a seguir arriba. Que vengan más aniversarios por parte de la Verdugo Nace o Verdugomanía los próximos meses o eventos que vengan. Pero gracias por tus palabras. Agradecemos tus palabras para Lucha Libre Celegonce. Muchas gracias. Mira, la próxima, creo el 13. El 13 viene Tritón. Vienen grandes estrellas aquí a la arena. A pesar de que son los que hablan, es gente que no tiene razón, que nomás se dedica a hablar, a abrir el hocico. Pero más sin embargo, hay muchísima gente que nos da la confianza, sigue confiando en nosotros, y a todo mundo se le paga, a nadie se le queda de ver. Los que hablan y dicen es porque más bien deben algo. Muchísimas gracias. Hasta luego.